Hay dos cosas que nunca podemos dejar de hacer, que son respirar y envejecer. Así que sin duda, mientras más enrarecido esté el aire que respiramos, más rápido envejecemos. Y en cuanto más limpio, probablemente más jóvenes permanecemos. Vaya a ver usted si es así o no. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha presentado como un gran logro de la ciudad el pacto por la calidad del aire con el que se han comprometido 66 actores, tanto del sector público como privado, para mejorar la calidad del aire que respiramos todos, que entre otras cosas valga pensarlo, mirarlo, verlo. No podemos sectorizar ni parcelar el aire como la tierra. Es el mismo aire el que respiramos todos. No podemos dividirlo por casas, por sectores, por parcelas. Estamos en el Valle del Aburrá, 4 millones de habitantes respirando el mismo aire. Así que la responsabilidad es de todos, realmente, todos. Bien, ese es el tema hoy aquí en Parihueleando con vos. La conversada de los finales de la tarde en Telemedellín. Bienvenidos. Natalia, buenas tardes. En nombre de los televidentes, como siempre. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Felices, como siempre, de estar conectados con ustedes. Con nuestra línea telefónica 268-6033, donde usted aquí llama, pregunta, interviene. Estamos parihueleando con vos. Este es su consultorio. Y hoy vamos a hablar de este tema del Pacto por el Aire. En febrero del 2018, firmando el acto, en su discurso, el alcalde Federico Gutiérrez decía, Luis Alirio, como usted nos estaba explicando, ¿de qué sirve que la ciudad siga creciendo si no tenemos aire para respirar? Necesitamos lugares donde vivir con calidad de vida y calidad de aire. Entonces, hoy queremos que se comunique con nosotros y que nos cuente cómo está viviendo usted en este momento, qué está haciendo para que nuestro aire sea mejor. Entonces, el gobierno tiene unas propuestas, unas acciones, pero ¿qué estoy haciendo yo? Aquí esto se trata de corresponsabilidad. Bien, hoy es 20 de febrero. De 2018. Es el Día Mundial de la Justicia Social, establecido por Naciones Unidas como una forma de promoción del desarrollo y la dignidad humanas. Es también el Día Internacional de la Pipa. ¿Usted sabía eso? Cada vez hay gente que fuma pipa. La pipa es una entretención antiquísima, casi más que el cigarrillo, y todavía hay gente que fuma pipa, y mire, hay un Día Internacional de la Pipa. Es el día del camarógrafo, del fotógrafo y el camarógrafo. A los nuestros, felicitaciones, un abrazo. Mejor dicho, sin ellos no podríamos estar aquí. Y es el Día Internacional del Gato. Usted sabía eso, mire, pero lo curioso es esto. Es el único animal que tiene 3 días en el año y todos internacionales. El 20 de febrero, que fue establecido por usuarios de internet después de la muerte de Sox. Ese es el gato de la casa de la familia del expresidente Bill Clinton. Curioso, ¿no? El 8 de agosto es también Día Internacional del Gato, establecido por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Y el 29 de octubre también es el Día del Gato, establecido por Colleen Page, experta en el estilo de vida de mascotas. El único animal que tiene 3 días para celebrar en el año, Natalia. Luis, bien, muchísimas gracias. Saludemos los invitados. Claro que sí. Estamos entonces con Sergio Andrés Orozco, secretario de Medio Ambiente. Secretario, parihueleando con vos. Hola, Natalia, Luis Alirio, muy buenas tardes. Ya había venido. Feliz que estando acá. Por aquí ya había venido. Sí, señor, estuve por acá en el mes de diciembre. Estábamos mirando el tema de la pólvora. Acá, claro, estamos, siempre trayendo buenas noticias. Ese día nos fue muy bien. Muy bien.
También estamos con Santiago Quintero, preséntelo usted. Santiago Quintero, él es presidente de ACEDAN. ACEDAN es la Asociación de Centros de Apoyo a nivel nacional. Los centros de apoyo son los que, donde hacemos la revisión tecnomecánica de los vehículos. Toda vez que los vehículos tienen harto que ver en el tema del aire, la industria en general y los vehículos. Bien, doctor Sergio Andrés, gracias por venir, hombre. Santiago, doctor Santiago. Buenas tardes, Natalia, Luis Alirio, ¿no? Muy complacido de esta invitación y aportar mucho sobre el tema que es de gran importancia. Secretario, bueno, empezamos hablando, haciendo un pequeño resumen de lo que pasó en febrero y marzo de 2016, cuando tuvimos una contingencia que nos asustó a todos, donde hubo unas medidas bien grandes y empezaron entonces ustedes a trabajar muchísimo por el medio ambiente. Empezamos a hacer un resumen para que recapitulemos. Claro que sí. Lo más importante con este tema de las contingencias es aclarar que la del 2016 no fue la primera contingencia que vivió la ciudad ni el Valle de Aburrá. Eso era una información que se manejaba por medio de ciertos grupos de interés donde la información no era pública. Lo que hizo nuestro alcalde con el tema de la política de sostenibilidad que tiene él y con el amor que él tiene por el medio ambiente, lo primero que hizo fue: no, venga, que es que esa información tiene que ser pública. Y en este momento, hoy, 20 de febrero hasta ahora, cualquier persona desde una conexión a internet puede entrar al ciata.gov.co y ahí se da cuenta cómo están las estaciones de calidad del aire en este momento. También es importante aclararle a la ciudadanía que el país cuenta con 40 estaciones de medición de PM2.5, de las cuales 20 están en el Valle de Aburrá. Es decir, el 50% de las estaciones de medición están en nuestra área metropolitana, que es lo que nadie se da cuenta y nos damos muy duro. Entonces, en el 2016 arrancamos con este periodo de alcaldía y empezaron con el tema de las contingencias visibles, por decirlo así. Desde ese momento hemos aprendido a golpes, a lo que sea, pero creo que ya estamos muy bien preparados para atender las contingencias. Y lo importante es informarle a la ciudadanía que son épocas que dependen del clima, de las condiciones atmosféricas, y que no solamente depende de nosotros. Listo. 268-6033, el número para que ustedes, televidentes que están en sus casas, llamen y pregunten o comenten o averigüen sobre este tema que nos afecta realmente a todos, que es importante, fundamental en este momento. Mire, mencionemos esto, es que vea, Antioquia tiene 6.535.000 habitantes y tiene 63.000 kilómetros cuadrados. El Valle del Aburrá tiene 1.157 kilómetros cuadrados y cerca de 4 millones de habitantes. En esos 1.157 kilómetros cuadrados, de un total de 63.000, vive el 58% de la población de Antioquia. Ese 58% de la población de Antioquia vive en el 1.8 del territorio antioqueño. O sea que la concentración es mucha, y lo que estamos hablando hace días del asunto del aire, del tema del aire, la contaminación, es esencial, es fundamental y tiene que tocarnos a todos, a todos. Se menciona sobremanera o de un modo especial el asunto de los carros, la emisión de gases. Doctor Santiago, ustedes en ACEDAN, ustedes que son la asociación de centros donde regula, o mejor dicho, tienen la información, ¿realmente cuánto o es realmente significativa la contaminación de los carros o estamos exagerando? Sí, el parque automotor de la ciudad ha crecido notoriamente. Vemos ya como las motocicletas superaron el número de vehículos a nivel país. Cada vez se matriculan más motocicletas y más vehículos, y obviamente estos, al circular en la ciudad,
pues generan una contaminación. De ahí la importancia que en los centros de diagnóstico automotor, que en el área metropolitana somos 42 y a nivel departamental somos 60, o sea 18 más, cumplimos un rol muy importante porque le hacemos la revisión a estos vehículos anualmente. ¿Quiénes deben hacer esta revisión? Los vehículos hacen su primera revisión a los 6 años de su matrícula inicial. Uh-huh. Las motocicletas a los 2 años de su matrícula inicial y de ahí cada año. Ahorita hablando con el secretario, pues le explicaba que en este momento hay un tema para revisar porque los vehículos nuevos se quedan 6 años sin hacer ningún tipo de revisión. Y es importante revisarlo ahora que la ciudad tiene esta problemática ambiental. Pero sí, el parque automotor es fundamental hacer una revisión periódica dentro de los parámetros que nos dicta para eso el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, ustedes recomiendan a los que son dueños de vehículos que están sobre ese tiempo de los 6 años, que no esperen a que terminen los 6 años y no que hagan la revisión ya. Sí, hombre, que por lo menos lleven su vehículo a sincronizar a su serviteca o a su lugar de confianza, porque es que un vehículo sí pierde la sincronización. Mm. Pero como no tienen que hacer la revisión técnico mecánica, sino hasta los 6 años, pues muchos de esos vehículos se quedan sin recibir ningún tipo de revisión. Y eso que 6 años es muy poco, y hablamos mucho cuando hablamos de contaminación de las chimeneas ambulantes, yo creo que ya todos están diciendo, pero si vemos muchas volquetas, muchos buses, ¿qué pasa con ellos? Pero eso lo vamos a responder después de la llamada que tenemos desde Pilarica de Ana María Gil. Ana María, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Ana María, le pones, le bajas el volumen al televisor y nos comunicamos por el teléfono. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Oye, está hablando muy pasito. Te estoy hablando muy pasito. Ya, ahora sí, ya mejoró. Ok, nos comunicamos por el teléfono, Ana. ¿Listo? Sí, yo estoy en el teléfono y ya tengo la televisión sin volumen. Muy bien, adelante. Sí. Ah, mira. Es que el problema, ¿sí me está escuchando? Muy bien. Sí, señora. ¿Aló? Sí, señora, muy bien. Ah, mira, el problema que tenemos ahí en Lomas del Pilar, que son 4 etapas, yo vivo en la 1, es que la contaminación es impresionante, impresionante. A ver si la Secretaría del Medio Ambiente nos aconsejara, nos mandara algo por escrito, una circular o algo. Qué bueno para nosotros, yo soy del Consejo Administrativo, tener como alguna idea, porque el administrador, yo le dije, ve, hay unos árboles que los está importando el municipio para el medio ambiente, que descontaminan mucho el aire. Y entonces él me dice, pero ¿cuál y cómo se llaman y dónde se consigue? Le dije, no, espere a ver que yo tengo la oportunidad de ver cuando podemos averiguar, y estamos interesadas en eso porque estamos cortando muchos árboles y los tenemos que reemplazar, pero estos administradores se ocupan de florecitas, rositas y maticas. A ver qué nos dicen, qué árboles y dónde los conseguimos, o si la secretaría nos puede suministrar así los tengamos que comprar, que sirvan para descontaminar, porque es una zona de un flujo vehicular, pero horrible, de tremendo, porque ya todos esos barrios altos, Diamante, Robledo, Aure, pasa todo eso, mucha circulación de buses, señora. Pero son cantidades y la contaminación es grandísima. Sí, señora. Muchísimas gracias, doña Ana. Ya el secretario le va a contestar. Secretario. Bueno, primero es agradecerle pues a los ciudadanos, porque es que esos son los ojos de nosotros en la calle y son por personas como Ana que podemos mejorar y que podemos hacer cosas realmente que impacten a los barrios y a las zonas afectadas. Hay dos cosas importantes. Lo primero, el tema de los árboles, que el tema de los árboles, la gente tiene la percepción de que descontaminan en temas de PM2.5, que es lo que normalmente emiten los camiones de carga o los buses chimenea. Los árboles lo que hacen es que transforman gases de efecto invernadero, que es el CO2, el todo ese tipo de cosas, en aire limpio, en oxígeno. Entonces, primero es aclarar que los árboles, aunque ayudan con el tema de percepción, con el tema de generación de viento, los árboles como tal no tratan el aire, que es algo muy importante. En su momento lo que se hizo fue que salió se llamaba un airball. Entonces lo que hacía el airball era que era un árbol sintético, que era como una máquina, que era una aspiradora del aire, y por medio de unos filtros
hacía, pues trataba el aire, pero era realmente como una planta de tratamiento para el aire, pero eran, no eran árboles reales, sino que eran árboles simulados, que por ejemplo hay uno en Plaza Mayor, hay uno en Ruta N, que es una iniciativa de una empresa privada con la que se arrancó a trabajar en eso. Entonces, lo que le podemos decir a Ana es que nosotros tenemos unas cuadrillas. Este año arrancamos con una cuadrilla por cada comuna, invertimos cerca de 17 mil millones de pesos solamente en mantenimiento y siembra de árboles en las diferentes zonas de la ciudad. Entonces ahí hay dos cosas: la primera es que si ve la cuadrilla le puede decir como, ahí venga, si yo tengo espacio de zona verde y nos podemos, y les podemos ayudar sembrando, con toda la ayuda, con todo el cariño del mundo lo hacemos. O la otra cosa es que se comunique con Jardín Botánico, que es la persona que se encarga del mantenimiento de la ciudad por intermedio de la alcaldía, o que se comunique con la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, yo, si quiere, pues ahorita miramos cómo ponemos el contacto o cómo lo manejamos para que se comunique con nosotros y la atendamos como se debe. Listo. Bien, esto es Parihueleando con Vos. Pacto por la calidad del aire en Medellín, en el Valle de la Aburrá. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Vamos a unos mensajes y ya seguimos. Estás viendo y continuamos parihueleando con Vos, y estamos hablando del pacto por el aire que se firmó el 1 de febrero. Estamos todos tratando de que respiremos un aire mejor. Respirar es lo más importante, algo con lo que no podríamos vivir, el aire. Entonces, de eso estamos parihueleando con Vos. Y que tengamos en cuenta una cosa. Mire, nosotros podemos hervir el agua cuando tenemos desconfianza, pero ¿cómo va a hervir el aire? ¿Cómo le podemos tener una planta de tratamiento? EPM las tiene, del agua. Pero del aire no se puede, es que por eso es que eso nos compromete tanto a todos realmente. Sí, señor. Pero mientras usted continúa. Y seguimos parihueleando con tinto, eso es lo que va a hacer usted. Sí, con quieren tinto. Claro. Sí, mientras usted indaga, yo sirvo el tinto. No, antes sí recordarles la línea telefónica 268-6033, 268-6033, y yo creo que ya todos estamos diciendo, pero ¿qué hay en el pacto? ¿Qué fue lo que firmaron? ¿Con quiénes se firmaron? ¿Qué hay en el pacto, secretario? ¿Qué firmaron? Bueno, lo más importante es aclararle a toda la ciudadanía que el pacto es un tema voluntario, que lo que hicimos fue, hey, venga, usted como entidad voluntariamente, ¿a qué se compromete para hacer mejor la calidad del aire del Valle de Aburrá? Es importante también aclarar que una cosa es el pacto y otra cosa es el PIJECA, que el PIJECA es el plan a largo plazo para descontaminar la ciudad. Ese plan, ese PIJECA, es un plan a largo plazo, a 2030, donde es de obligatorio cumplimiento y lo regula la autoridad ambiental. Nosotros en el pacto tenemos unos compromisos a los cuales vamos a hacer un seguimiento trimestral y es un tema voluntario. ¿Cuál es la sanción que tiene ese pacto? No hay sanción. Lo que podemos hacer es una sanción social donde la gente, los colectivos y la comunidad se da cuenta quién cumple y quién no cumple. Eso es lo que vamos a hacer con eso. Bueno, entonces, por ejemplo, renovación de flotas, operaciones industriales de gas natural, biomasa, electricidad, cómo se vinculan la banca. Empecemos por la renovación de flotas. ¿Cómo se va a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es lo que tienen proyectado? Pues nosotros siempre dicen que el ejemplo empieza por casa. Y nosotros como alcaldía estamos haciendo varias cosas para trabajar. Lo primero es que tenemos trabajadores ya con horario flexible, o sea, la gente no entra a la misma hora a la alcaldía. Dos, tenemos ya teletrabajadores, tenemos trabajadores que trabajan desde la casa. A diciembre tenemos el 43% de la flota de TPM renovada con tecnologías que, entre comillas, son amigables con el medio ambiente. El 40% de la flota de gases de la alcaldía, perdón, el 40% de la flota de vehículos livianos de la alcaldía funciona con gas. Los vehículos de todos los secretarios funcionan con gas. Entonces, es el aporte que nosotros desde la alcaldía, desde el gobierno, hacemos para la mejoría de la calidad del aire. Me preguntabas, ¿qué más hay? Pues hay empresas
empresas que dijeron, hey, venga, yo tengo equipos, yo tengo vehículos muy viejos, tengo vehículos que tienen tecnologías completamente obsoletas, vamos a arrancar con la renovación de esos vehículos, compra de bicicletas eléctricas, instalación de parqueaderos, o sea, todo un número de estrategias que desde la parte de empresa ayudan a mejorar la calidad del medio ambiente. Sí, señor. Y Santiago, ahorita hablamos también entonces de el trabajo que ustedes están haciendo para que los carros funcionen mejor, para que no contaminen tanto. Entonces yo decía, ay no, pero entonces esas chimeneas ambulantes, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Si van ellos a hacerse la tecnomecánica, las revisiones? Bueno, digamos que hay varios aspectos. Cuando un vehículo liviano o pesado va al centro de diagnóstico, se le hace la revisión de acuerdo a los parámetros que la autoridad competente nos ha determinado. El vehículo llega en buenas condiciones, pero cuando sale del CDA, parece que vuelven y lo modifican, en especial los vehículos diésel. Por eso es que vemos esos vehículos diésel contaminando tanto. El centro diagnóstico hace la revisión como debe ser, el vehículo pasa los parámetros correspondientes, pero si cuando sale el CDA vuelve y le adulteran su equipamiento, pues ahí es donde sucede esa situación. Y las personas, de pronto, si nos están viendo, qué pena, Luis, que fui cogiendo rapidito, si uno ve un carro que está contaminando demasiado, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Ahí es un tema bien, bien complejo, porque nosotros, por ejemplo, hoy, pues a partir de mañana, pasamos de tener 6 puestos de control a 16 puestos de control. O sea, nosotros vamos a incrementar casi en un 300% la operatividad del municipio y de la Secretaría por el tema de la contingencia pues ambiental. Entonces, en esos periodos que son críticos para nosotros por el tema del cambio de clima, vamos a arrancar a incrementar muchísimo más operativos. Pues la idea es que se pueden comunicar con la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad es la que tiene Twitter, y a través de Twitter también pueden reportar esas chimeneas y mirar nosotros cómo logramos hacer algo. Hay un tema, y es que cuando tú vas en el bus y te paran, todo el mundo empieza a renegar, y por qué los paran, y por qué no, mira que es que yo voy de afán para el trabajo, y es completamente entendible. Entonces, lo que estamos haciendo también para explicar a la gente es que estamos yendo a las flotas, a los sitios donde se parquean las flotas de los buses, y antes de que arranquen su servicio a la comunidad, les estamos haciendo exámenes en sitio para también darles la tranquilidad a ellos. Y en estos días estaba en otro especial acá de Telemedellín con otros invitados, y lo que decían, ahí venga, desde la comunidad también arranquemos a hacer control social. O sea, si uno ve un bus chimenea, pues por más afán que tenga, no se monte en él. O sea, es que también depende de nosotros mismos el tema del control que les hagamos a ellos. Hizo especial énfasis, hizo resaltar realmente el alcalde Federico el compromiso de la Procuraduría General de la Nación, que le pide a Ecopetrol que implemente tecnologías menos contaminantes, pues para bajarle el nivel de emisiones dañinas al diésel que produce y la gasolina. Hombre, yo siento que ese pedido lo han hecho muchos hace mucho tiempo, y Ecopetrol, ¿qué? Pues, es decir, ¿qué piensan ustedes? A ver, doctor Santiago, sobre eso. Porque, es decir, está bien y muy, muy bueno ese compromiso, y uno se alegra que la Procuraduría esté presente en esto. No me parece. Pero ¿cuándo se hará efectivo? O sea, sí, que el alcalde hizo excelente gestión, la que está haciendo también, porque, y qué bueno que la Procuraduría lo está acompañando, porque sí, Ecopetrol tiene que mandarnos un combustible con una calidad superior. Eso también influye muchísimo en la contaminación. Si tuviéramos un combustible más puro, con unos niveles no tan, tan amplios, eso ayudaría bastante. Entonces, muy bueno que el alcalde está haciéndole seguimiento a ese tema, y que por gestión del mismo alcalde involucró al procurador para sacar este tema adelante. Ayer nada más él tuiteaba, el alcalde de Medellín decía que si no se mejora la calidad del combustible, la ciudad seguirá padeciendo contingencias ambientales. Y hay una cosa curiosa, mire, ese pedido lo han hecho varios alcaldes en la historia, en el último tiempo sobre todo. Y la culpa recae sobre el último, ¿cierto? Así somos, ¿cierto? Así somos, de que las cosas las tiene la culpa el último que está gobernando. Entonces uno ve el esfuerzo que se está haciendo, pero sí se necesita que institucionalmente y Ecopetrol responda como a esa petición, que no es de ayer tarde. ¿Qué dice el secretario?
Vea, acá es una cosa, y vuelvo y lo ratifico, y es el compromiso que tiene el alcalde con la parte ambiental. O sea, él es una persona que es completamente apasionada del tema, está metido con los 30 corredores verdes, que son lo que le fascina a él. Ya arrancamos con Oriental, arrancamos con Ferrocarril, arrancamos con Aníbal Poblado. Tenemos una gran cantidad de proyectos que están mejorando el tema ambiental, y él es un abanderado completamente de ese tema. Con respecto a la del Ecopetrol, él no se cansa de hacerle el llamado a esta compañía. Lo hace en diferentes espacios, en todas las partes donde puede lo hace. Y ayer en la instalación del Consejo, en las sesiones extraordinarias, él lo repetía, y fue el tweet que tú pusiste ahorita, Natalia, y él insiste: venga, nosotros necesitamos que nos suministren combustible de mejor calidad. Él ha estado en ese tema, y acá vamos de la mano del Procurador General. O sea, él ha sido un abanderado del tema, ha sido una persona que se ha entregado a la ciudad, que ha estado con nosotros, que nos ha acompañado, y que también en repetidos espacios y en repetidas ocasiones le ha reclamado a Ecopetrol que nos suministre combustibles de mejor calidad. Es que nosotros somos una ciudad completamente diferente al resto. O sea, tenemos unas condiciones topográficas que yo no me arrepiento de ellas, y me siento completamente orgulloso de estas montañas, de este verde que tenemos alrededor, que son lo que en algún momento nos perjudica en dos épocas del año. Entonces, el llamado es insistente a Ecopetrol, y es a que nos suministre el combustible de mejor calidad que tanto estamos esperando en esta zona. Y es que eso no es un favor para Medellín, es para todo el país. Ecopetrol es para todo el país, ¿no es cierto? Además, y otras regiones. Entonces, en esto pues hay que insistir realmente, hombre, porque es mucha la carga de contaminación por parte de los vehículos, ¿no es cierto, doctor Santiago? Sí, incluso otra tarea que hay para las autoridades es, hombre, mirar cómo regular que el parque automotor, que ya tiene tantos años, pues vemos vehículos con 20 años o más y ya cumplieron su vida útil, y esos vehículos contaminan bastante. Entonces, la legislación hay que actualizarla. Ahí al Código Nacional de Tránsito, el Ministerio del Transporte, y que esta iniciativa salga de Medellín y del área metropolitana es fundamental, porque en realidad tenemos un parque automotor demasiado antiguo. Se han vinculado las empresas, se ha vinculado la banca, también se ha vinculado la academia, y nos encantaría saber cómo se vinculó la academia. Y también queremos saber cómo te vinculas vos a este pacto por el aire. Vamos a seguir parihueleando, llaman al 268-6033, pero ya volvemos porque nos vamos a un corte de mensajes institucionales. Estás viendo En Telemedellín. Estamos felices. Tenemos 3 nominaciones a los premios India Catalina. Urban Bike, mejor producción de interés público. Memorias de una estafa, mejor documental para televisión. Al principio todo bien, pero ya después. Del bolsillo, arrancados. Yo le entregué mi plata a Tomás Jaramillo. Monólogo sin propina, mejor programa de humor. Entrar y gana este. Parece que no me entendiste. Me casé con mi mamá. Producciones hechas para vos. Telemedellín, siempre con vos. Las historias de tu barrio, los personajes de tu cuadra, los proyectos de tu comunidad fueron plasmados por los colectivos audiovisuales y organizaciones sociales de la ciudad. Y en Telemedellín lo puedes ver a través de Rec Cuenta, historias que se narran con vos, todos los viernes a las 5 de la tarde. Estás viendo Thank you.
Esto es Parihueleando con Voz de Telemedellín. Y esta tarde estamos conversando sobre el pacto por la calidad del aire en Medellín, en el Valle del Aburrá en general. Como preguntaba Natalia, ¿cómo se compromete aquel? ¿Cómo me comprometo yo? ¿Cómo te comprometes vos con el pacto por el aire, por la calidad del aire? Blanca Amaya, en Bello, buenas tardes, bienvenida. Hola, mi señor. Lo admiro mucho a usted como presentador porque, no sé, siempre me ha caído muy bien lo poco mucho que lo he visto en la televisión. Lo admiro, ese programa que tiene de mostrando a Medellín, todo eso me encanta. Y me alegra mucho. Agradeciéndole pues todos los programas. Pero sabe que es por un momentico que no lo escucho casi a usted. No, pero nosotros la escuchamos muy bien, doña Blanca, adelante. No lo escucho. Mérmele a su mérmele. Yo estoy llamando al celular y no lo escucho. Mérmele a su televisor si de pronto tiene volumen. Pero tranquila, hable tranquila que la escuchamos bien. Lo voy a apagar. Ya lo apagué. A ver, hábleme. Bien. Ahora sí. Ah, bueno, listo. Ahora sí, sí, muy bien. Otro poquito. Bueno, entonces adelante, doña Blanca, y muchas gracias. Bueno, señor, mi inquietud es para los señores, bueno, recuerdo bien los nombres, pero me parece muy bonito lo que están haciendo. Pero hay una cosa importantísima, que es que tenemos que mirar todo. Ejemplo, un señor lleva su carro a esto que es obligación. ¿Cómo es que se dice? La revisión tecnomecánica. La tecnomecánica, pero ¿sabe cuánto vale? 200, 280. Yo pienso que más bien mermar ese costo y concientizar a la persona para que mantenga su carro bueno, porque mire, una persona trabajadora que tiene su carrito para trabajar, para hacer transporte de algunas cosas, de trasteos que se usa mucho en estos barrios, pero tiene que pagar esa plata. Fuera de eso, mandar a arreglar el carro. Está bien, mandarlo a arreglar, eso es importantísimo. Pero es muy costoso. A mí me parece muy costoso la tecnomecánica. Y es algo pulpito. Es una plata que usted tiene que sacar de por donde dé. ¿Sí me entiende, señor? Sí, sí. Claro, claro. Bien, está, muchas gracias, doña Blanca Amaya en Bello, por su participación y su inquietud. Doctor Santiago. Bueno, sí, lo que pasa es que la revisión tiene unos costos porque un SEA pues, tiene que tener unos equipos debidamente calibrados, tiene que tener un personal con unas competencias, tiene que estarlo capacitando periódicamente, entonces por eso es que tiene ese valor, porque hay que cubrir una canasta de costos y cubre un espíritu muy importante que es preservar la integridad de las personas, verificar que un vehículo tenga su aspecto técnico, mecánico y de gases en la forma indicada, ¿cierto? Uno valora mucho. Mire, muchas personas quieren que el carro siempre le pase. No les gusta mucho cuando un vehículo es rechazado, pero es que estamos descuidando esa integridad. En pista muchas veces un vehículo se queda sin frenos. Es preferible que el SEA le avise a tiempo, mire, este sistema está que se le daña o ya está defectuoso y vaya y lo corrija, a que ocurra un daño en vía pública y hayan heridos, muertos, la integridad de las personas. Entonces, eso es una inversión. Es una inversión que cuida a las personas. Se ha promovido la... que la gente se concientice y cambie de gasolina a gas, y ahora pues viene todo el cuento de la energía, de los vehículos a base de energía. Pero la gente tiene sus mitos, ¿no? Y dicen que es que el carro no funciona lo mismo a gas que con energía que con gasolina, que la potencia está con la gasolina. ¿Eso es un mito o eso es verdad o qué? ¿O qué decir frente a eso? Eso es cierto, que cuando un vehículo tiene conversión a gas pierde un poquito la potencia, dicen los conductores, y pierde un cambio, pero no, son muchos los beneficios porque es un combustible más económico, es un combustible más limpio. Vemos cómo a diario ya son mayores número de vehículos convertidos a gas. Eso va creciendo gradualmente y también tiene un beneficio, pues, que es que no tiene pico y placa cuando está convertido a gas. Entonces, más que por el pico y placa, es por el tema ambiental y el tema económico. Bien.
bien. Yo había preguntado ahorita que cómo se vinculaba la academia, qué está haciendo la academia, quiénes están vinculando acá, están haciendo conferencias, talleres. Usted hace poco estuvo en Bogotá, cuéntenos esa experiencia y qué está pasando entonces con la academia y con esta, cómo ellos se organizaron con el Pacto por la Calidad del Aire. Ellos tienen un grupo, es el G8, ese grupo lo que hace es que integró y recogió todas las propuestas de los diferentes de las diferentes universidades. En este caso fue el rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el doctor Carlos Felipe, quien salió a hablar en nombre de ellos y lo que hizo fue proponer espacios para la discusión. Lo que tú decías, la semana pasada nos invitaron a un foro organizado por la Universidad de los Andes con el Departamento Nacional de Planeación, donde mostrábamos toda la gestión que está haciendo Medellín en pro de la calidad del aire. La gente quedaba muy contenta, habían expertos internacionales que validaban todo el trabajo que estábamos haciendo nosotros y que estaban muy contentos con lo que nosotros podríamos entregar como ciudad ejemplo para Medellín. Entonces, así como lo decía Blanca, don Luis, yo le quiero dar a usted una claridad, y es que yo también me siento muy orgulloso de usted y lo admiro mucho. Es que yo a Luis lo conozco desde que yo tenía chiquitico, muy poquitos años, y me acuerdo que siempre salía informativo de Antioquia Luis Alirio Calle, hace mucho tiempo. Jugando con la bolita. Hace mucho tiempo. Hombre, mire, estamos hablando, muchas gracias, hemos insistido sobre todo en lo que contamina la gran industria, todo el parque automotor, pero este pacto nos implica a todos. ¿Y cómo podemos nosotros en la casa participar con esto? Es decir, ¿cómo más se contamina que tengamos en cuenta cada uno en la casa? Probablemente lo que yo contamine sea muy poquito, pero es que somos 4 millones de habitantes en el Valle de la Aburrá y eso ya sí se vuelve bastante. Entonces vale la pena como mencionar algunas formas de contaminación que tenemos por vicio o por mito o por costumbre, yo no sé por qué, por todo eso a la vez, y que vale la pena cambiar. Sí, señor, y hay unas cosas que son bien interesantes, y es algo tan sencillo, Luis y Natalia, la forma como manejamos. Todos nos creemos pues el Schumacher de la conducción cuando estamos al volante y nos gusta chancletear el carro y salir a toda en el semáforo. Esas aceleraciones bruscas son las que más contaminan porque hacen que la combustión sea obligada a quemar más rápido y generan combustiones incompletas y mucho más tóxicas para el medio ambiente. Entonces, manejando eficientemente, compartiendo el carro, llevando varias personas a la misma zona, verificando uno qué trayectos puede hacer en bicicleta o a pie, siempre y cuando las condiciones lo permitan, son opciones fáciles de hacer, fáciles de llegar. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo que es que a mí me tocó que era un carro por casa, pues y toda la vida uno vivía con el carro del papá. Ya las condiciones se han prestado para que todo el mundo tenga su carro y en una casa hay 3, 4 carros. Entonces sale uno para el sur, otro antesito del sur y otro más allá del sur. ¿Por qué no podemos compartir el carro y por qué no nos podemos programar? Entonces, este también es un llamado de conciencia a que las cosas se nos den y a compartir todos los medios para que eso sea eficientemente utilizado. Pero muchas personas están diciendo, secretario, es que dejo el carro en la casa y me monto en un bus que contamina mucho más. Entonces aquí volvemos como a un ciclo y es como reiterarles que sí estamos trabajando para que todas estas chimeneas ambulantes salgan de circulación o para que por lo menos vayan y se hagan el servicio tecnomecánico. Sí, pero el bus lleva 50 personas, por ejemplo. Esas personas no van en el bus, sino que van en 50 carros. La contaminación tiene que ser mucho mayor. Pero venga, que ahí es bien importante y yo no me canso de decir, o sea, el alcalde Federico Gutiérrez es un abanderado del tema ambiental. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía había un plan de reconversión del TPM muy lejos. Nosotros lo que dijimos es, hey, venga, en el 2019 que nosotros salgamos vamos a dejar el 70% de la flota del TPM renovada. ¿Qué significa eso? Que los buses de transporte público, los que vos decís, Luis, van a tener tecnologías mayores a 2 años que no van a contaminar tanto. Que también es importante que aclarar, nosotros somos el centro de la región metropolitana, entonces por nuestra ciudad pasan los buses de los otros municipios de los cuales nosotros no tenemos control. Estamos trabajando desde la área metropolitana para mirar cómo ayudamos a la reconversión de flota a los otros municipios, pero también entiendan que es un tema
muy teso cuando se nos trata a nosotros de jurisdicción y nosotros somos los que estamos acá en el territorio y somos los que nos chupamos la contaminación. Vamos a Belén, Elkin Yepes. En Belén, bienvenido, buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, don Elkin? Muy bien, gracias al señor. Adelante. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Ustedes están hablando pues de temas ambientales. Yo le voy a contar una historia muy cortica, ¿verdad? Yo tengo un carro y hace un tiempo la ciudad amaneció muy contaminada y estuvieron con pico y placa ambiental unos 2 días seguidos y la ciudad estaba muy mal. Entonces yo tomé la decisión de convertir mi carro a gas natural. Esa fue mi intención primaria. Hice la conversión a gas, muy bueno, muy ahorrador, el carro trabaja excelente, me parece muy bueno el cambio, se ayuda al medio ambiente, pero me parece que la ciudad de Medellín y toda el área metropolitana ponen muchas trabas en esta situación, hay mucha tramitología. En este momento tengo unas fotodetecciones en la ciudad de Itagüí. ¿Por qué? Por pico y placa. Yo estaba tranquilo porque estaba andando a gas y estaba exento de pico y placa. ¿Pero qué pasa en Itagüí? En Itagüí te dicen, ve, vos tenés que preinscribir el carro para que puedas andar libremente, sin pico y placa. Lo mismo que en los otros municipios, como Sabaneta, como Bello, como Girardota, como Copacabana. Entonces me parece que la parte del gas, muy buena, sí. Pero hay demasiada tramitología. En este momento he mandado cartas para que me quiten las fotomultas, pero no lo hacen porque me dicen que yo tenía que haber hecho la preinscripción. Entonces me parece que es demasiada tramitología. Si el Estado está promoviendo una situación para que se mejore el tema del medio ambiente, ¿cómo nos ponen a nosotros tantas trabas adicionales? Son trámites que no tienen ningún sentido. Entonces, para que ustedes me den una respuesta de eso, o sea, el municipio de Medellín, ¿qué conocimiento tiene de estas cosas? Bueno, el municipio de Medellín nada tiene que ver, o sea, de una vez queda uno preinscrito, queda inscrito o montado en el RUNT, pero estos municipios no, lo ponen a uno a voltear y le ponen a uno a sacar plata del bolsillo y el ahorro que yo he visto generado en el ahorro de gasolina, por decir algo, lo he visto... O sea, no he visto la ganancia, digámoslo, económicamente hablando. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Muy bien, don Elkin Yepes, en Belén, hombre, pero ¿cómo así? Uno no tiene inscrito el carro es a nivel nacional y lo que le pasa en Boyacá lo registran en Boyacá. No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno pone al vehículo, le hace la conversión a gas vehicular, el primer municipio que le queda inscrito es Medellín, pero en el área metropolitana tenemos 10 municipios y cada uno es independiente en su jurisdicción. Entonces a uno como ciudadano le toca ir a cada municipio a hacer el trámite, a hacer la inscripción. Pero ¿y eso no queda listo en el RUNT? No, porque cada Secretaría de Tránsito tiene su propio sistema de cámaras y entonces en cada secretaría hay que hacer el registro. De pronto nos da el secretario qué opina si se lidera algo a través del área metropolitana de que con solo usted llegue a la conversión en forma automática que en los 10 municipios. O sea, yo hago la conversión de mi carro a gas y tengo que ir a 10 secretarías de tránsito a hacer ese trámite. Sí, en el momento, sí. Se está hablando de pronto en el área metropolitana, ¿cómo lo van a solucionar? ¿Han tenido algunas reuniones? ¿Qué le podemos decir pues a nuestros televidentes? Bueno, yo quiero ser muy sensato con la información y no ir a cometer pues como una imprudencia. Lo que yo sí le puedo decir a don Elkin es que con muchísimo gusto nos deje la información por interno y yo me comprometo con hacerle la consulta, pues porque es que eso es un tema de movilidad. Yo ahorita hablo con el secretario Humberto a ver cómo lo podemos regular. Lo que yo sí les puedo decir es que existe un consejo metropolitano de movilidad donde podríamos llevar la inquietud y revisar por qué no se puede hacer. O sea, para mí, si me preguntan como ciudadano, yo haría la misma inquietud que tiene Luis. No sé por qué no funciona, porque es que debería de quedar montado en el RUNT. Entiendo que son sistemas completamente diferentes, cada uno tiene sus cámaras y sus cosas, pero yo en este momento no tengo la respuesta a la mano, pero me comprometo con don Elkin a darle la información y a responderle mañana mismo. Mm-hmm.
O sea que también quedamos con el teléfono de don Elkin y le agradecemos muchísimo porque de eso se trata, que las personas nos ayuden a construir mejores formas pues para el aire, para la sociedad, para transformar esta ciudad que queremos tanto. No, y bien vale dentro del pacto por el aire, pues... reducir trámites también que faciliten las cosas, ¿no es cierto? Es que mira lo que vos decís, Luis, reducir trámites equivale a que la gente se desplace menos. Claro. Y desplazarse menos es menos combustibles, menos combustión, menos taco. O sea, es que la gente siempre tiene en la cabeza como solamente la emisión y ya. Hay muchas formas de reducir esas emisiones, dejando de salir, trabajando desde la casa, haciendo trámites por internet. Hay mil maneras de reducir esa generación de gases. A eso iba, secretario, el teletrabajo. Estas empresas también firmaron para que tengamos, para que no salgamos tanto de la casa y hagamos teletrabajo. ¿Es parte del pacto? Sí, claro, incluso de las estrategias que más implementaron y de las que más llamaron la atención, porque es que el teletrabajo lo que hace es que la gente trabaje desde la casa y no tenga que desplazarse. Nosotros en la alcaldía, por ejemplo, no sé cuál de los dos es, hay un dato que son 300 empleados y hay otro dato que son 694 empleados. Creo que 694 son con horarios flexibles y 300 empleados es con teletrabajo. Entonces, el ejemplo empieza por casa y nosotros también, por ejemplo, tenemos una aplicación donde reportamos los trayectos en bicicleta. Entonces, se llama En Bici al Trabajo y lo que tenemos allá es que por cada 30 viajes le damos media jornada laboral al funcionario. Entonces, la idea también es incentivar estos espacios y que la gente se enamore de ir en cicla pues al trabajo. Bien, esto es Parihueleando con vos. Pacto por la calidad del aire en Medellín, en el Valle de la Aburrá, de eso estamos hablando hoy. Ya volvemos, vamos a unos mensajes. Estás viendo Continuamos parihueleando con vos y hoy estamos hablando del Pacto por el Aire. 66 empresas del sector público y privado se comprometieron a luchar por esto para tener una mejor calidad del aire. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está muy comprometido, también todas las personas que trabajan en la alcaldía. Pero entonces también queremos saber vos cómo te estás comprometiendo. Tenemos una llamada desde Bello. Sergio López, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, parihueleando con vos. ¿Cómo está, don Sergio? Bien, ¿y ustedes? Un saludo a toda la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Adelante. Yo tengo, como decir rápidas, varias inquietudes. Una, yo escuchaba antes cuando había dizque la ola verde, que cambiaba, digamos, el primer semáforo y se iban todos en línea verde. Entonces, yo creo que eso se ha perdido mucho y entonces los carros detenidos en el semáforo son todos acelerando, listos pues a arrancar. Entonces, como que se contamina más. Esa es una inquietud. La otra, también ya se llegó a escuchar algún día, Por poner un ejemplo, los buses de aquí del norte llegarían solo hasta Coca-Cola y se devolvían ahí y no ingresarían al centro. Pues los habitantes de ellos nos asustamos, ¿cómo así? Pero si se utiliza la tarjeta cívica y hay el servicio de utilizar la tarjeta cívica en toda parte, entonces va a ser un beneficio. Y en tercer lugar, las autopistas aéreas, que aquí no las hay. Así como entra el metro al centro, también debería haber autopistas aéreas o subterráneas como se hizo ahí en Parques del Río, y también los carros irían más rápido para que así la movilización fuera por unos espacios especiales que no hubiera que entrar tanto al centro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a usted, gracias, don Sergio. Sí, señor. Secretario, empezamos por la primera. ¿Qué pasó con los semáforos que él habla de las olas verdes? Primero es agradecer al tocayo, que como ciudadanos, como él, vuelvo e insisto, son los que nos comprometen a nosotros a seguir trabajando por la ciudad. Más que el
que la ola de los semáforos, es importante aclarar lo que decía él en la segunda parte, y es el tema de la conducción. Y era lo que yo decía ahorita, el tema de entre menos fluido sea el tráfico, más contaminación se van a generar. Arranque, pare, arranque, pare, todos esos ciclos son los que realmente generan contaminación. Independiente del tema de la ola verde, que es un tema muy interesante que no sé por qué lo sacaron, creo que se aplican en varias partes todavía, es el tema de la ecoconducción, es el tema de la conducción eficiente, de la conducción sostenible y de la conducción amigable con el medio ambiente. Aparte de eso, todo el tema del plan de movilidad, el tema de vías, el tema de nuevas estrategias de infraestructura, es importante que lo vamos manejando y que lo tengamos en el imaginario para próximas administraciones y para próximas soluciones de movilidad. Nosotros en este momento tenemos unas metas trazadas en temas de ciclocaminabilidad, en tema de ciclorrutas, en tema de nuevas vías, en todo el tema de mejoramiento de la movilidad. Por ejemplo, este año arrancamos con un tema de broches viales. ¿Qué son broches viales? Son pequeñas obras que mejoran la movilidad. ¿Qué significa eso? Venga, es que si yo aquí me pudiera devolver en este sentido, no me toca ir hasta allá. Entonces, con esas pequeñas obras, con esos broches viales, lo que estamos ahorrando es tiempos de viaje, kilómetros recorridos y mejorando muchísimo más la movilidad de la ciudad. Bien, Luis Alirio. ¿Algún comentario, doctor Santiago, sobre eso? Sí, muy importante lo de las autopistas, pues lo que dice el televidente, hay que mirar que el tema pues de la bicicleta y el caminar es fundamental, pero también mirar cómo se complementa en algo el tema de las vías. Ha habido unos desarrollos muy importantes, la vía Colpisos al túnel de Occidente, eso desembotelló esa vía de Robledo impresionantemente. ¿Qué tal que no hubiéramos ampliado Las Palmas a doble calzada? Y así sucesivamente una serie de ejemplos, cuando la regional también la ampliaron los otros tres carriles. Ese tipo de obras hacen falta en la ciudad. Él también preguntó sobre la tarjeta cívica que puede operar en todas partes. ¿Eso podría llegar a pasar? Sí, claro. O sea, es que en este momento, a finales del año pasado, arrancamos con los pilotos de las diferentes rutas. Arrancamos ya con pilotos y estamos ampliando eso a los otros municipios. La idea es que podamos eliminar, entre comillas, el efectivo y que la gente pueda pagar con su cívica y que se pueda montar en todas partes, en toda la área metropolitana. A eso le estamos apuntando, y que sea completamente alineado con el metro. ¿Hay alguna manera de uno detectar, doctor Santiago, que el carro está contaminando más de la cuenta? Sí, mire, cuando uno es juicioso en el mantenimiento de su vehículo y lo lleva a sincronizar a su lugar de confianza, en esos equipos modernos que tienen estos diagnosticentros, estas servitecas, concesionarios, etcétera, el equipo da unos resultados y le dicen al propietario, el vehículo requiere sincronización. El manual del fabricante también recomienda cada cuánto hacerle una sincronización. Lo que pasa es que falta un poquito como de disciplina, de cultura en hacerle ese mantenimiento al vehículo. Así nos cueste un poquito, pero es que va en beneficio. Además, se lo ahorra en el desempeño del vehículo, le consume menos combustible. Con lo que gasta más de combustible, le da con qué hacerle el mantenimiento y de paso le contribuye a la ciudad. Secretario Sergio Andrés Orozco, secretario del Medio Ambiente, muchísimas gracias por estar con nosotros pariboleando con vos. No, Natalia, Luis, siempre muy complacido de estar compartiendo acá con la ciudadanía, con los televidentes. Esto es una alcaldía de puertas abiertas. Acá queremos gobernar con todo el mundo, queremos hacer que esta ciudad progrese y sobre todo en temas de medio ambiente, que es mi responsabilidad para la ciudad. Gracias, doctor Sergio, y gracias también al doctor Santiago Quintero, presidente de ACEDAN. No, muchas gracias por la invitación. Hombre, y que el pacto por la calidad del aire prospere. Ojalá todos estemos en esto con la conciencia en alto, porque esto necesita de todos. Es que este no es un asunto solo del gobierno y las empresas, ni las universidades, pues todos, obvio. Y digamos que están llamados a liderarlo, pero aquí somos todos los ciudadanos comprometidos con la calidad del aire. Y podemos hacer muchas cosas para contribuir a ello, Natalia. Nos vámonos. Vamos. Nos vamos todos, nos quedamos también con Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao, hasta mañana. Adiós.